¿Y por qué hemos saltado ya? No asalta Oxxo, nos dicen, imagínate. ¿Va a inyectar gente? Aquí tengo tres vacunas para el COVID. ¿Cómo le hace? Raite, deme raite. A la palapa de mi compa. Ven, mira, te va a inyectar él, te va a inyectar. Ven. Oye, para que ya te va a tu casa, pa. Ay, yo voy a vivir, pa. Si hubiera llegado más temprano, pa, nos fuera cachado mi gordito. No me dejaba salir mi mamá. Estás en el centro, di que estás en el centro. Estaba en el centro. Te miro bien bonito. Ah, sí, yo me miro guapo. Humilde, siempre sencillo, es lo que me hace resaltar. ¿Qué tal, plebada? Pues el día de hoy va a haber otro nuevo video para ustedes, en el cual se va a tratar, créanme que ni yo sé, se va a tratar, gente, de lo que hagamos hoy en el día. Ustedes me van a acompañar a donde trabajo y a hacer otra vuelta que tengo pensadas hacer. Y aparte, gente, les voy a decir qué es lo que ha pasado con el bocho, por qué no me lo han dado, qué es lo que tiene todavía. Así que todo eso, gente, me van a acompañar ustedes a hacer. Van a ver en el transcurso del video todo lo que hago en este día, donde va a salir el Surry, va a salir la Coma, va a salir el Javid, va a salir mi carnal, va a salir el Gordito, va a salir toda la plebada, gente. Y ustedes saben que cuando nos juntamos todos hacemos una cura que, bye, me da risa hasta a mí, imagínense. Así que esperen las siguientes tomas y nos vamos a dirigir para el tamarindo a la palapa de mi compa. Así que me voy a poner este rollo. ¿Por qué? Por el sol y por el polvo. ¿Yo por qué vamos a saltar, compadre? ¿Yo por qué vamos a saltar ya? No, asalta Oxxo, nos dicen, imagínate. Inga. A veces andamos todos encapuchados, toda la plebadía encapuchada, gente, imagínense. ¿Van a saltar o qué? No dicen. Vámonos, juega, surre. ¿Ya perrillo no la prende o qué? ¡Préndela! ¡Ah, verga! ¿Ya le agarraste la maña? Mira, el centro. Va a inyectar gente. Aquí tengo tres vacunas para el COVID. Vamos. Le va, aquí vamos para el tamarindo. El Surry va a manejar, mira. Llega la gotera pa echarle gota. No vaya a acabar. Vámonos, recio. El Surry. Le va, aquí le pregunto al viejón de la gasolinera, porque aquí estamos. Le pregunto, ¿qué viejo quiere salir en otro video? ¿Por qué? Porque ¿qué le dice su hijo, oiga? ¿Cómo? ¿Qué le dice su hijo? Que lo estaba viendo ahí. ¿A dónde? ¿Salió en el otro video o no? Sí, man. Allá. Es todo. ¿Le echaste 200? ¿Cuánto le echaste? Ahí pues marca, compadre. A ver, vamos a ver. Y 20 pesos. Mira el viejo, 20 pesos. ¿De lo nuevo, compadre? Ahí está, con eso se hace para ir y venir. ¿Va, viejo? Sí, man. Vámonos. Pues le va, pues, ¿qué creen? Pues nos pasó una desgracia, papá. No, hombre, compadre. No, hombre. Ya casi vamos al tamarindo. Yo creo que debemos ir a hacer una limpia, compadre, ya. Yo creo estamos que sí, bien, ¿no? Estamos bien salados ya, la neta. Estamos de más salados. Le va, se nos ponchó la llanta. Imagínense. Mira. No, hombre. ¿Cómo va a ser eso? Como que nos falta otra llanta. Sí, como que, compadre, como pues... Como que patinamos mucho, pues. Está mal, dice, como una rebanada de pan Bimbo, compadre. Lo quedamos aquí, ¿no, gente? Ahorita vamos a ver cómo nos jalamos para allá. Aquí le estamos marcando a un camarada. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Profe, vente para acá, profe. ¿En dónde? Aquí, cerca del tamarindo. Aquí estamos en la espiga, güey. ¿En dónde? En la espiga, pasando Vitaruto. Está ponchado, güey. Simón, pa. Está muy instalado, compadre. Se nos ponchó, pues. Fierro, esa gente me agrada a mí, compa, esa gente. Puro irlandés. Ni modo, gente, son gajes en oficio. Yo les dije a ustedes que me iban a acompañar en este día y pues todo esto está pasando, pues. Nuestros días, así son, papá. Así son, así no. Mira, compa, estamos en salón, te pongo palabra. ¿Le hace, papá? ¿Cómo le hace? Raite. Deme raite. Qué trona estamos a la vez. Le vamos a hacer así, pa. Así en caliente, vamos a parar el dedillo. Le va, nos dio raite un camarada aquí del tamarindo, nos miró y nos dijo que si nos ayudaba, Simón, dije. Aquí viene el Surry, ¿no? El Surry.
paro ahí que nos miró ahí en la orilla de la carretera. Le dio vergüenza salir en el video, así que pues no se lo grabé. Pero pues ya llegamos, loco, es lo bueno. Bueno, la neta. ¿A qué loco? Pues ahí venía en camino. ¿Venía para acá? Te la marco, volada. Sí. Si quisiera venir para acá. Sí, no hay pedo. No me estás marcando, no me estás marcando. ¡Qué show! Ahorita, gente, ahorita. Aquí voy a comprar un tubo y ese rollo. Y ya va a quedar la perrona, pues. Vengo llegando aquí a la palapa de mi compa. Algo bien. Está la perrilla. Ahorita, pues, tengo pensado cortar el zacate, limpiar y todo ese rollo. Van a acompañar a ustedes, como les digo. Y después de todo eso, tengo otra vuelta, como les digo, ahí, para allá, para el rancho. Y les voy a mostrar lo que ha pasado con el bocho. Plebada, miren quién llegó aquí, un personajazo de aquí, desde el tamarindo. Mira, saluda a la gente, pues. Dile a la gente que ya tiene novia, loco. Dile a la gente, ya tiene novia, sí. Salió Gallo Carolino, el hijo de la chingada, mira. ¿Dónde estás, pues? Se esconde. No, no te escondas, ven. Ven para acá, para que te mire tu mujer ahí, para que te mire tu novia, pues. ¿Cómo no? Ven para acá. Dile que la moya va a ser en esta la noche, tú vas a ser bueno, entramos cantando y chupilla. Es más, te voy a dejar la moto para que la pase ahorita en la noche y. ¿Cómo la ves? Creo que te mucho la moto. Ya llegó mi compa el que venía por nosotros acá, era. ¿Qué dice, viejo? Lo andaba buscando para qué lado, lo que entraba por un lado. ¿Qué pues? ¿Y la novia, pues? A ver, le va a agarrar cura con el niño. ¿Qué? ¿Niegas a tu novio o qué? No pasa nada, pa, ¿qué tiene? Ya sé dónde vive, nomás no voy a decir dónde vive, pa. Pero todo bien. No, güey, no grabo. Hola, hola. El amor es bonito. El amor es bonito. Sí, la neta. Más de recordar a mi padre, compadre. Es el primer amor, pa, y está bien, es bonito. Debes sentirte orgulloso, pa. Dame un beso como en las películas de los huevos, compadre. ¿Cómo le hacen? No te quiere inyectar ahí, pa. Ven, mira, te va a inyectar ven, él. Te va a inyectar. Ven. Ay, buen merguis. Y me acuerdo de cuando estaba morrido, gente también corría, pues no me gustaban las inyecciones. Bueno, va a darle, le toca una rasurada a estas matas. Ahí está. Tiene el pelo largo igual que yo, pues. Sorry, tú vas a ser bueno. Yo te voy a ayudar aquí. A ver, compadre, ¿me quedas para acá? ¡Lo machurde! ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí no. Ahí machín, con huevo. No, con lo que no tienes, pa. Así nomás. No, aquí nos hacemos jardinero, youtuber, de todo lo hacemos aquí, papá. De todo, estilista. Estilista y de todo. Recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás. ¡Mire, cantante, perrío! Pero ay, cariño sincero. Le va en el trabajo, es donde trabajen, ustedes disfruten y canten. ¿Qué? Sí. Quien quite, no estemos para mañana, vale más disfrutar sí. El día de hoy. Aunque vengan a ayudar, compadre. Ahí canten. Canten ustedes. Pues no te conocí esa maña que le dijiste a mi compa aquí. No, que le digo, agarra tijera para que te mamado. No, pero tú le hiciste así, la verga, no. Sí, pues, se te queda viendo, pa. Gente, como les digo, aquí lo hacemos de todo. De todo lo hacemos. Aquí no nos da vergüenza trabajar. Sea trabajo que sea, es trabajo. Así que. Ustedes no se agüiten ni chambean ni disfruten su trabajo así como yo lo hago. ¿Sí o no, Surri? Sí, o usted sí, compadre, yo no. ¡Ah! ¡El Surri no chambea! Sí, chambea, compadre. ¿Dónde chambea, pa? Soy vigilante. ¿Dónde? Ya te la sabes, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En tu casa? ¡Ya, venga! Plebada, pues, ya quedó la moto, mira. Surri, grábala, pa. Ya quedó liquidada. Ya quedó, gracias a Chanate y al Gordo. Le mando un saludo a los locos. Ahí después les pago, perrío, no se agüiten.
vamos a ir rumbo a La Palma, gente, así que esperen la siguiente toma. Plebada, pues, aquí llegamos al rancho Santa Fe. Aquí soy yo, ya lo había dicho en un video, y de aquí a La Coma también, pues, vamos a llegar por él, porque después de la vuelta que voy a hacer aquí en el rancho, nos vamos a cortar el pelo, bueno, el cabello. Yo la barba y el ojo se va a cortar el cabello y no será plebada, ¿tú sabes? Mi compa allá también nos vamos a ir a marcar el cabello con un camarada nosotros que va iniciando en ese rollo apenas, y ayer me preguntó que si nos podíamos cortar el cabello y con él. Simón, le dije, voy a andar grabando si quieres pa grabar ahí. Simón, me dijo, calado, pues fierro, aquí vamos ya por La Coma, aquí vive el loco, aquí... Ahí viene el chavalón, ahí viene. ¿Qué viejito estaba dormido? ¿Qué? Y papá, pues acaba de salir de chamba, tío. ¿Cómo te va? Bien, miramos que tiene la bica bien parqueada ahí, ¿no? Guacha, mi carnal, ¿cómo va? Era la bica azul, ¿no? Y mol, pegaba parrilla, loco. ¿Qué? ¿Vamos a cortarnos el cabello o qué? Jalado. O sea, te voy a hacer un cortecito o algo bien. Jalado. Quieto. Fuga para La Palma. Papá, ¿qué pasó? Compadre, llegó la bendición de Dios, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Esa remera, sacala con la pura agua, le dije que se el gordito. Si fuera llegado más temprano, pa, nos fuera cachado a mí el gordito. Ah, ¡verga! ¿Cómo? ¡Verga! Gordito, no te conocí así, loco. ¡Verga! ¿Cómo la ven? Tengo 6 meses engordándole, tú me lo quieres ganar. Gordito. No, me vende. ¿Cómo la ves, pa? Yo pensaba que eras mío, güey. No, me está vendiendo. Me está vendiendo. Se une de todo. Tengo 6 meses cuidándolo. Mira. Púralo, con el rola. Le va de aquí el Javier, la neta. Tenía rato que no venía para acá. ¿Se ven para acá, pa? Dile a la gente, ¿por qué no venías, pa? No, pues que me iba internado cuatro días me iba internado. 4 días me iba a salir para la calle, gente. No iba a salir para la calle porque no me dejaba salir mi mamá. Sí. ¿No estás en el centro? Di que estás en el centro. Estaba en el centro, la neta, pleba. Estamos en el centro. ¡Pero no digas! Era ingobernable, hijo de la chingada. Ah, te miro diferente para. No, la neta sí, pa, te miro más bonito, hijo de la chingada. Te hizo, te hizo acá algo bien esos 4 días, ¿no? No, pues es que descansé bien. Es que la plebada sí me preguntaba por ti, pues. No, pues es que, yo nomás en la casa como, cago y duermo. Ah, nomás. Allá en la casa nomás cago, duermo y me levanto otro día nomás ya. Ah, verga. Soy nini, pues. Plebada, pues, mandé ahorita al gordito que fuera a ver si estaba el mecánico, pero me dice que estaba cerrado, así que le iba a llevar una pila para el bocho, porque creo que le falta una pila y le falta arreglar unos mofles, que ahí se los compramos, y nomás eso falta, creo que ya prende, nomás le falta eso, gente. Yo digo que para la semana que viene ya el bocho ya anda en las calles aquí con nosotros. Le vamos a hacer un video de ese jale, ¿va, gordito? ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo quiere el corte? Algo bello, pues. ¿Algo exótico? A ver, ¿cómo le diré? Como Bob Marley. Pero acá, Barbie, pero bien, bien rasuradito y todo, pues. Sí, algo bien. Vale, pero, ¿Cómo qué? Parece bonito de alambre. Estamos de brujo, compadre. Yo soy guatanara, pa. Yo soy guatanara. ¡Viene de Catemaco! ¡Casi ni sale, pa! No, hombre, esto loco también cura, plebada. También cura. ¿Qué? ¿Cómo quiere el corte, pues? Acá como. Como Ari Yankee. Mira, yo. O como el babo, mi pelón. Ah, pero. No, la vamos a tremear como tenemos pensado en YouTube nomás. Sí. ¡Ay! Plebada. Yo tengo pensado hacerte un corte fresón, pues, sí, que te mira acá algo bien, algo diferente, porque yo toda la vida te conozco, pa, y te corta el pelo pelón, o con la 1 y con la 2 nomás, y es todo, pues. El chiste es que te mira diferentón, pues. Y
Sí, ¿cómo la ves? Sobre. Con una rayita aquí en el pelo y todo el pelo. Una estrellita acá. El antes y el después. A ver, así, así. Bien trajeado. Bien trajeado. Todo trajeado. Le va a dar ahorita, nos vamos a ir a cortar el cabello entonces. Así que esperen los cambios de look. A ver, ya. A ver, ya. Como broso, amigo. Vámonos, plebada. Vámonos todos. Gordito, vámonos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A dónde vamos? ¿A cortarme el pelo? A turnearme la llave. Plebada, aquí llegamos con mi compa en Cebollías. Él que nos va a tramear a todos en la plebada aquí. Imagínense algo bien. ¿Cómo la ves? ¿Cómo? Ya te lo corta a ti. Él que nos va a tramear aquí entonces. Para adelante, no te pongas nervioso, no, mano. No, pa, todo bien. Todo bien. Hasta para sacar la cerilla tiene. ¿Qué, cómo? Jálate, va a ser primero. Padre, jálate, no. Jálate. ¿Te vas a hablar? No, hombre, qué loco. ¿Qué? Jálese, compa. Si vos me quitas con la coma. Déjame acomodar el yankee, ¿no? Algo bello, algo bello. ¿Y cómo dice mi pai? No, es que yo que no se la puedo meter. Raúl no me tiene la cabeza bombuda. ¿Cómo la ves? No, está caída en la bici, en la moto. Que la cabeza boluda. ¿Te gustó el corte o no? Ahí va, sí. ¿Algo medio? Parece que le agarró la vaca de maricha. Así como está, estamos dando una foto para ponerle en el billete de 100 que salga ahí. A ver, cómo dile aquí a la gente cómo está el rollo ese, a ver, dime. No, pa, que tenía como 4 años que no corté el pelo. Pero lo tuvieras bien largo, pa. No, pa, me lo cortaba solo, pa. ¿Cómo le hacía? Agarré la máquina, le ponía la 2, o la 3, y todo parejo. ¡Caliente! Pues le va de aquí el hermano de mi compa Cebollía, dice que mira todos los videos. ¿Quieres salir en uno, güey? Ahí para que te mire. ¿Cómo te llaman? Ahí mándenle saludos a toda la gente, dile. A toda la chavalada, dile. A todas las plebitas, dile. A tu novia, la que quiera. No sé. Pero sí, mira los videos, güey. Sí. ¿Y cómo se te hacen? Perro. Ay, Taira. Mira al gordito de tu edad. ¡Ey! Ya no es el gordito. Ah, ¿cómo es? Ahora es el cochiloco. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te gustó el cortecito ese o no? Pa, algo bello, pa. Te miro bien bonito. Sí, me miro guapo. Ay, ya. Ahora sí. Todo con mi compa. La rifa, mi papá, la rifa. Se la rifa. Pero te lo recomiendo, jefe. Ay, mira. No. Ah, verga, ya cambiaste. Una cambio. ¿Para cuándo es? ¿Tiene la Le va de aquí la cómo va a dar su opinión de aquí de mi compa Cebollía. ¿Lo corta bien o no? A ver. La neta se la rifa, mi papá. Ahí está. La neta no había ido con nadie que me corta el pelo así, pa. No, pues muchas gracias, no hizo un buen honor, la neta, con la coma aquí. Y algo bien. Aquí la plebada le marcó el pelo también, a mí la barba y todo bien. ¿Qué le quiere decir a la gente aquí? Porque que se arrime la gente en la palma, dígame. Aquí hay una vida, aquí tenemos de todo un poco. Ay, de todo. Plebada, pues, de esta manera le vamos a terminar este video en el cual hicimos un poco de todo en el día. Así que muchas gracias por todo su apoyo y ahí estamos a la orden, su amigo Humberto. ¡Sácala! Ahí para mandar un saludazo para Fernando Román. Estamos al tirante, estoy esperando la java de tomate que me ha mandado. Ya no, son pepinos, tomate que son. ¡Aguacate! ¡Aguacate, los padres! ¡Vámonos, los padres, que nos están quedando aquí! Ahí estamos a la orden, gente.